también ahí vamos a poder apreciar a un primer ejemplar de un cocodrilo de río. Vamos ahí en sus lugares, por favor, donde vamos a ver. Ahí está, miren, ahí al costado derecho. Es un cocodrilo de río llamado Acu. Llega a medir un promedio de 4 sí. a 6 metros de largo. Se alimenta por sí mismo de peces y aves. Ya ve que están dentro de su hábitat natural. Cuando no le tenemos que regalar que se coma un turista. ¡Ay, ahí viene! Ya ve que como todo reptil es de sangre fría, necesita los rayos del sol para recargar energía y por las tardes ellos entran a cazar su alimento. ¿Ya tiene hambre? Contamos con lo que son tres especies de cocodrilo. Desde que vimos el cocodrilo de río, el acutu, llamado Moraletti y los caimanes. Es la única especie de reptiles que sobrevivieron desde la era de los dinosaurios. Ellos nacen a través del huevo cuando nacen.